Bueno, realmente una jornada para la familia muy triste. Hoy en la hora de almuerzo trataba de consolar algunas de las lágrimas de mi padre. Hoy es un año más que está latente la ausencia de Avelino Bazán. No está todavía con nosotros. Él teme morirse y hacerlo sin encontrar los restos de su hermano. Mirá, un orgullo representarlo a ellos, a la familia que quizá no lo tienen a su hijo o a sus padres que habían desaparecido en ese año, en el año 1976. Y bueno, estar aquí acompañándole a ellos, hacerlo fuerza, que se haga justicia. ¿El que estás portando esta tarde? Este es por el edema, porque es un genocida, el más grande genocida que tiene la provincia de Jujuy, que es Blaquier, ¿no? Que hizo desaparecer muchas personas y por eso es la marcha, para que nosotros queremos que vaya preso. Un año más de nunca más, que nunca más vuelva a pasar lo que sucedió en el año 1976 y estamos contentos porque cada vez se está sumando más gente y la gente está tomando conciencia de lo que pasó para que no vuelva a pasar más. Acá tenemos el cartel de Blaquier, que queremos cárcel común para Blaquier, que una vez de todas se aclarezca todo lo que pasó y que pueda haber justicia. Esta es una fecha importante para nosotros porque pensamos que ya van a cumplir 4 décadas y de la lucha incesante justamente por los principios de verdad, memoria y justicia. Cuando hablamos de Blaquier, hablamos de la participación de las empresas para perpetrar el genocidio en Argentina y especialmente en la noche del apagón. Vengo porque nada, esta fecha me convoca de un modo particular. Mi papá está desaparecido, desapareció en Córdoba, estuvo secuestrado en La Perla y siento que esté donde esté tengo que formar parte de las actividades que se realicen en relación a este día, ¿no? Para recordar, para no olvidar, para tener presente en cada rinconcito de este país lo que sucedió. Y para que esto no vuelva a repetirse, ¿no? Es un momento, digamos, para, a mi entender, muy, pese a, digamos, a todas las dificultades que hay en relación a los juicios, me parece que es un momento de victoria en términos de derechos humanos, de mucho avance, de muchos logros, de avance respecto a la conciencia a nivel de sociedad de lo que sucedió y me parece que para las víctimas directas esto, bueno, esto es reconfortante en términos de que se estén juzgando a los genocidas, que se esté sabiendo todo lo que ocurrió. No podía faltar esta fecha aquí porque no es recuerdo sino vivirlo todos los días. Ahora ya lo vivimos todos los días desde los juicios que empezaron, porque siempre he ido a los juicios y he visto a los testigos, que son las pruebas que quedaron para que atestiguen lo que pasó.
porque todo, en tantos años han podido hacer desaparecer toda prueba que hubo contra los desaparecidos, taparon muchas cosas, no se dice. Hoy un año más en que se conmemora esta nefasta historia de la Argentina, cruel, sangrienta, en que todo lo tenemos que recordar todos los años y que nunca más aparezca esto, nunca más sea. Y bueno, un momento tan especial, por la lluvia no nos van a parar nadie, y que sea nunca más. Recordar a mi padre todos los días, en todo momento, en su vida, en su lucha, en su trabajo, en su parte familiar, parte de padre, así que es una emoción y una angustia a la vez que llevo en este momento. Bueno, a mí me detiene en la famosa noche del apagón. Antes ya me habían detenido y tuve una semana. Y luego fue en la noche del apagón. En ese momento yo era estudiante en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, luego me entero que la mayoría de los compañeros que éramos del EDEMA, que estábamos estudiando en Tucumán, pasamos por esta circunstancia. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. Lamentablemente esta justicia que estamos viviendo en la Argentina absuelven a Blaquier, cuando muchos jujeños ya le hemos condenado a Blaquier. Si así no vaya a la cárcel, es culpable, porque tenemos testimonio de muchos compañeros donde la cual vivieron la noche del apagón. Y hoy más que nunca venimos fuerte para decirle presente a los 30.000 compañeros desaparecidos, decirle presente a todos los organismos, y que no bajen los brazos, que vamos a estar al lado de ellos. Solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? Ni la lluvia nos corre, ¿sí? Porque aquí yo creo que lo que hay acá, no creo, sino siento que lo que hay acá es conciencia. Y formar conciencia no es fácil. Conciencia de los 30.000 compañeros desaparecidos, conciencia de lo que cuando llegó Néstor y Cristina, cómo nos volvieron a instalar que hay que volver a militar para defender nuestro país, cómo se vuelve a reconstruir el país. Y creo que muchos de nosotros estamos ayudando a reconstruir el país, porque el país es de todos. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles donde provengo? Que esta concentración, como en otros años, es una, no es una, es la más numerosa del interior del país en los 24 de marzo. Y eso marca, compañeros, con claridad el nivel de conciencia que existe en Jujuy, fundamentalmente en la juventud. ¿Qué pasaría de acá un año? ¿Cómo se imaginan ustedes que sería el próximo 24 de marzo del 2019?
16. De lo que ustedes piensen, compañeros, de aquello que ustedes imaginan que puede pasar en un año, depende de nuestro futuro. Como organización, como organismo de derechos humanos, depende de nuestro futuro de levantar las banderas de los derechos humanos y la bandera de los compañeros desaparecidos. Nosotros, los organismos de derechos humanos, nos apoyamos en ustedes, nos apoyamos en su dirigencia, nos apoyamos en Milagro, porque sabemos que Milagro estará al lado de nosotros, pase lo que pase, venga quien venga. Y es esa la conciencia que tenemos que tener todos, compañeros. Sentía vergüenza ajena, indignación de que a Blaquier lo absuelvan. Cuando muchos compañeros que viven en el Calelegua, Libertador, los que viven en Jujuy, en el norte, han visto los camiones, los abuelos, los tatarabuelos, en la década del 76, cómo llevaban y traían compañeros para torturarlo. ¿Cómo no voy a estar acá? Si ellos, que llevan 39 años de dolor, no se cansan con la edad que tiene, 39 años de injusticia, 39 años de buscando verdad y justicia, ¿cómo no vamos a estar acá todos? Es un compromiso grande con ustedes que tenemos, desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, donde hoy no importa de qué color tengamos las banderas de las organizaciones sociales, no importa de qué color tengamos los partidos políticos, lo único que importa es pedir justicia, que Blaquier vaya en cana, que tenga un juicio, como cualquier hijo, como cualquier hijo ciudadano, pero que vaya a la cárcel común. Están entregando un país, como dice Cristina, no un país fácil para los sectores políticos, están entregando un país para que lo que menos tienen, que todo lo que hicimos nosotros, soñaban los compañeros, los 30.000 compañeros desaparecidos, porque ellos buscaban más justicia, más educación, más salud, trabajo digno. Abregú Guillermo Augusto. Acosta Pío Abromio. Alarcón Genaro. Alcoba Esteban. Álvarez Santo Jesús. Álvarez de Escurta Dominga. Álvarez García Julio Rolando. Arabel Gerardo. Arabel Raúl. Aragón Reinaldo. Aramayo Vallejo Juan. Presente. Aredes Luis Ramón. Presente. Arroyo Juan Carlos. Presente. Ávila Benjamín. Presente. Ávila Juan José. Presente. Ávila Susana. Presente.